Uy, si les contara yo lo buenazo que está el tema del día de hoy. Es muy breve porque solamente son 60 segundos y si por mí fuera, la verdad es que me extendería 10 horas en este tema. Pero bueno, la verdad es que no se puede. Ok, el punto aquí es que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en alguna relación destructiva. Ok, sí, muy destructiva. Tan destructiva que no puedes salirte de ahí después de un año, dos años, tres años, no sé, hasta meses, lo que quieras durar. El punto es que son agentes negativos que se encargan de chupar todo de ti hasta dejarte casi casi en los huesitos. Sí, a ese grado. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que se llama dejar ir para ser feliz. Es importante que pongas mucha atención para darte cuenta por qué no estás dejando ir a esa persona que simplemente no te está haciendo feliz. Es muy común encontrar personas que se encuentran atoradas sentimentalmente, imposibilitadas para soltar, por lo que pasan su vida torturándose, lastimándose y encontrando muy buenas razones para culpar y justificar sus propios errores, pero siguen justamente parados en el mismo lugar. Dejar ir para vivir mejor. Lo primero es la aceptación, valor para adaptarse a la nueva realidad. Fortaleza, permiso para sentir y superar el dolor. Actitud positiva. Cambio de foco de atención, ganas de vivir de forma diferente y, por supuesto, empezar por lo menos el primer cambio. Perspectiva, claridad mental, retomar los aprendizajes y también los recuerdos. Compasión, es muy importante la palabra perdón. Asimismo, con ello está de la mano con la empatía por uno mismo y también por los demás. Lo más importante para poder soltar a una persona que lejos de traernos felicidad nos trae complicaciones es liberar las fantasías, las expectativas y concentrarse en lo que es la realidad. Dejar a un lado reproches y aceptar lo que realmente está pasando. Pregúntate todo el tiempo si esa persona con la que estás es lo que realmente quieres para ti. La palabra más importante en este apartado que probablemente no mencioné porque se los quería decir en vivo es justamente el miedo. Tenemos miedo a lo que pueda pasar al momento de cambiar y de renovarse. El miedo al final del día paraliza y lo único que no te permite es crecer y construir lo que puede generar un verdadero cambio positivo para ti. Solamente piensa dos segundos con todo tu ser si realmente eso es lo que quieres para ti toda tu vida. ¿Cuánto tiempo más de tu vida le vas a dar a otra persona? Si te suma o si te resta. Y también date cuenta que al final del día la decisión de dejar a una persona que lo único que está haciendo es arruinarte la vida es que tú te vas a beneficiar. Esto fue 60 segundos.